tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenis Sport. Es el 104 y te saludamos desde aquí, desde Salinas, acompañando al equipo argentino de Billie Jean King Cup, que jugó hace poquito en las canchas de cemento que ustedes ven de fondo. El equipo de Mercedes Paz hizo su trabajo, lo vamos a seguir, lo vas a ver aquí en Tenis Sport. Agradecer a la gente de Deezer Viajes y Turismo, que cada vez que viajamos, ustedes saben que lo hacemos por Deezer, y también en esta cobertura en especial a la gente de Kirschbaum, que nos ha apoyado para estar siguiendo al equipo argentino femenino de Billie Jean King Cup, como siempre lo hacemos aquí en Tenis Sport. Ya lo que hicimos en Salinas. Florencia, ¿cómo viviste el clásico? Y fue un partido muy parejo, una serie muy pareja, tres partidos durísimos, a tres sets larguísimos. Estuvimos en el club desde las 10 de la mañana y terminamos como a las 7 y media, así que realmente fue muy parejo. Bien Sierra, bien Solana. Sí, Solana, muy sólida, ¿no? Solana jugó un gran partido. Levantó ahí varios match points y bueno, tuvo la suerte de poder ganarlo, pero un partido parejísimo. Creo que para ella, siendo debutante y junior, jugar contra Pigozzi, que ya tiene su experiencia, venía de jugar final de un WTA en Bogotá la semana pasada, creo que es un excelente triunfo. Se le plantó de igual a igual, además, con personalidad. Sí, con mucha personalidad, y bueno, ella tiene un estilo de juego muy marcado, muy claro qué es lo que tiene que hacer adentro de la cancha. Pega todo muy recto, muy plano, y pudo imponer ese juego. ¿Y lo de Carlet 5-1 arriba en el tercero? ¿Y Lourdes? ¿Te agarraste la cabeza? Y claramente nos agarramos la cabeza, pero bueno, era un partido, sabíamos, parejísimo contra una rival que está entre las 60 y 70 mejores del mundo nuevamente, así que creo que Lourdes jugó un gran partido. Y bueno, como a veces pasa en el tenis, a veces esos partidos se ganan y también se pueden dar vuelta, y fue el caso de ayer, pero creo que la diferencia estuvo en dos o tres pelotas. A mí me dio la impresión que hizo mucho esfuerzo Lourdes durante todo el partido para seguirle el ritmo a Vía. Claramente hizo un gran esfuerzo porque Vía, con el tipo de juego que tiene, te condiciona mucho, te pone presión todo el tiempo, te juega muy rápido. Si jugas una pelota un poco más corta, sabes que se te viene adelante, y con lo alta y lo grandota que es muy difícil pasarla. Lourdes, las veces que la pasó, la tenés que pasar en dos tiempos, porque si no es muy difícil que ella ahí en la red no gane el punto. Así que creo que fue un partidazo de Lourdes, y bueno, faltó poder ahí tener esas dos pelotas para poder cerrarlo, pero de todas maneras es un
una gran actuación. Y las chicas entraron sin responsabilidad, no eran nada favoritas. Las chicas jugaron bien, el doble jugó, creo que jugaron como dobles, cosa que no hicieron las brasileras, que como que jugaron dos singles bien jugados, pero ellas funcionaron como pareja de dobles y eso es bueno, saber que tenemos una pareja conformada que se fue armando durante los entrenamientos previos, que fuimos probando las distintas posibilidades que teníamos en caso de tener que tener un doble y decidir una serie. Bueno, fue lo que pasó ayer, así que creo que las chicas jugaron un muy buen partido de dobles contra dos jugadoras que son mejores que ellas en por ranking y no se notó la diferencia en el juego, así que la verdad que muy bien también, se animaron a volear, se cruzaron, hicieron jugadas que se fueron practicando en la semana, así que fue un a pesar de haber perdido la serie ayer, creo que hay muchísimas cosas positivas para rescatar. Tenéis 0. Jamín Hortensi y Julia Riera debutaron y ganaron en el primer punto que jugaron juntas. ¿Cómo fueron las sensaciones? Primero no sé quién. Jamín. La verdad muy buenas sensaciones. Creo que ya veníamos jugando, ya nos conocíamos, entonces fue conectar y nada, tratar de estar tranquilas. Y nada, la verdad que nos sentimos muy bien, jugamos un buen partido y bueno, por suerte se nos dio el resultado. Lo que vi es también que jugaste mucho y muy bien en la red, ¿no? Sí, es lo que venimos entrenando desde el primer día que llegamos. Todas la verdad que estamos muy bien y nada, estamos a full para lo que sigue. Bueno, Julia, ¿cómo fue debutar en la Billie Jean King Cup? Bueno, la verdad que estoy muy contenta por el debut. Por suerte se dio ganando. Como decía Haas, jugamos muy bien, jugamos en un muy buen nivel y bueno, nos entendimos bastante. Ya jugamos varias veces juntas y por suerte se dio bien el partido. ¿Cuáles son las fortalezas del doble? Y creo que animarse más que nada y bueno, Mecha, la capitana, nos ayudó bastante ahí
recomendarnos que... Ella jugó un poquito doble. Sí, sí. Quedamos bastante jugadas y bueno, animarnos en la red. También, ¿qué tiene de diferencia esta Billie Jean King Cup, aquella que debutaste en el 2019 en Medellín, en Colombia? Creo que la mayor diferencia es que soy un poco más grande. ¿Que tenías brazos? Sí. ¿En esa serie? No me acordaba. Y no, la verdad que el grupo, nada, conectamos, somos todas prácticamente de la misma edad. Conectamos súper bien, nos llevamos muy bien todas, se formó un hermoso equipo. Y bueno, qué otra diferencia que es Ecuador y no es Colombia. Julia, para terminar, ¿estabas nerviosa antes de empezar o el 2-0 a favor te tranquilizó? No, la verdad que no estaba muy nerviosa, por suerte estuve bien, tranquila. Y bueno, también obviamente que tranquiliza un poco que las chicas hayan ganado. Así que bueno, vamos a seguir metiéndole toda la semana ahí a full. ¿Esta dupla se puede consolidar en el circuito? Y no sé, puede ser. Gracias. Ahora en Tennis Sports es momento de compartir la información de Si Superliga o Mint Tennis y Padel, presentada por Family Argentina. Al final de este programa especial de Tennis Sport 104 desde aquí, desde Salinas, Ecuador, cumplimos nuevamente como en el 2016, 2019, 2017, 2020, 2018, siempre estar con el equipo argentino de Billie Jean King, que ahora está capitaneado por Mercedes Paz. Antes lo hicimos con otros capitanes. Ustedes saben que el tenis femenino siempre tiene un lugar en Tennis Sport hace más de 20 años y por supuesto nos dimos el lujo de estar aquí en Salinas acompañando al equipo albiceleste. Agradecer las atenciones de toda la gente aquí en Salinas, desde la prensa, desde cada una de las personas que trabajó. Fueron todos muy amables. Ha sido placentero haber estado en esta serie y siempre es enriquecedor ir a cubrir un torneo de estas características porque uno se cruza, por ejemplo, con un tal Andrés Gómez y se pone a hablar 10-15 minutos de tenis. Un lujo. Chau, hasta la próxima.